pásate, pásate, pásate a vivir a lo tuyo. Pásate, 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 y arrendatario propietario con confiar. Desde la Registraduría Municipal compartimos importante información relacionado con los comicios electorales del próximo domingo 13 de marzo. Para estar informado. Después de 5 años de interrumpidas las fiestas por diferentes motivos, el 2022 será el año de volver a disfrutar y gozar de las tradicionales fiestas folclóricas y populares de La Papa en su versión número 40. El padre Tulio se despide de la comunidad unitense luego de servir 7 años como pastor espiritual. Él estará realizando otra actividad pastoral encomendada por Cristo Jesús en una vereda del municipio. Sara Inés Alzate es una joven locutora unitense. Ella en la actualidad presta sus servicios a la emisora local La Voz de la Unión. Luis Hernández es un artista del género vallenato, oriundo de la región de Urabá. Por estos días promociona su tema musical Aún te amo. Pajareando es un proyecto ambiental que trae algunas actividades para el mes de marzo, cuyo objetivo es preservar y proteger las aves que habitan el territorio. Mujeres que dedican su vida al campo demuestran el coraje y valentía para contribuir al crecimiento de la economía municipal y de la región. Ciudadana venezolana llegó a nuestro municipio en busca de nuevas oportunidades. Desde hace 3 años contó con el apoyo de una comerciante unitense quien le dio esa oportunidad. Estamos en la campaña de adopción de Lázaro, un pequeño felino quien fue rescatado por jóvenes estudiantes del Colegio Monseñor Uribe Jaramillo de la Ceja. Con el apoyo de Manuela Restrepo, médica veterinaria, se salvó la vida de esta mascota. Él busca a quien le brinde un hogar. Hoy conoceremos la historia de San Juan de Dios, quien nació y murió un 8 de marzo. Además fundó la orden hospitalaria que lleva su nombre. Pablo Rose, reconocido artista urbano con raíces unitenses, nos presenta su más reciente tema musical del género urbano, No Quiere Nada. Para los comicios electorales del próximo domingo 13 de marzo, la registradora municipal entrega una completa información para que a los votantes se les facilite su ejercicio democrático. Queremos informarles acerca del próximo certamen electoral que se va a llevar a cabo el domingo 13 de marzo en el municipio, en todo el territorio nacional. A manera de información queremos contarles que para estas elecciones tenemos habilitados 3 puestos de votación, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. El Coliseo Ernesto Ríos Arias, que va a tener un total de 39 mesas habilitadas para votar, con 13.754 sufragantes. En cada mesa hay 360 ciudadanos habilitados para votar. Otro de nuestros puestos de votación, que es relativamente nuevo, es el del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, el cual tiene habilitadas 12 mesas de votación, en la que pueden sufragar 3.961 ciudadanos. Y por último está el puesto de votación del Corregimiento de Mesopotamia, que estará instalado en la Institución Educativa Rural Marco Emilio López. En este puesto van a estar habilitadas 2 mesas para votar con un total de 652 ciudadanos. Para esta jornada electoral, el total de sufragantes en el censo electoral para el municipio es de 18.367 ciudadanos. Para las elecciones de alcalde, las que se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019, se creó un puesto nuevo debido pues a que el Coliseo ya tenía poco espacio para poder instalar el total de mesas del municipio, y se trasladaron las últimas mesas creando allí un puesto nuevo de votación. Entonces es la segunda vez que vamos a tener habilitado este puesto en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Para que el día electoral fluya de la mejor manera, se distribuyeron 3 puestos de votación, 2 en el municipio y el último en el corregimiento de Mesopotamia. A la vez, se capacitaron a los testigos electorales para que con la información recibida se presente completa transparencia en estos comicios electorales. Pues bueno, los ciudadanos están distribuidos de manera ascendente, es decir, las primeras mesas está la población mayor, en las mesas 1, 2, pero en el caso del Coliseo,
como lo que hicimos en el momento de crear el puesto de votación del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, fue partir el puesto, fue trasladar las últimas, en ese momento eran 8 mesas, pero ahorita ya vamos en 12, se trasladaron las últimas mesas del Coliseo al Colegio Nuestra Señora. Entonces, ¿qué ocurrió? Las últimas mesas son los de la población más joven, pues, o que ha sacado su cédula recientemente. Entonces, en ese sentido, los ciudadanos que votan en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes son la población más joven. Y de manera excepcional están quedando allí inscritos y habilitados los ciudadanos que recientemente cambiaron de domicilio y inscribieron su cédula de ciudadanía para sufragar en las elecciones de Congreso. Lo que hace la registraduría en compañía de la administración municipal es crear y convocar al Comité de Garantías Electorales. Desde allí nosotros hacemos llamados puntuales a los dirigentes y representantes de los partidos políticos en el municipio, y lo que hacemos es convocarlos a una reunión informativa y hacer pedagogía. Pero es responsabilidad de la registraduría, en el transcurso de esta semana, capacitar a los testigos electorales, que son integrantes y representantes de los partidos. A ellos les llevaremos la información y que sean ellos mismos los que hagan la pedagogía con los ciudadanos que lo siguen. También desde la registraduría se entregan recomendaciones importantes para que los votantes no tengan dificultades a la hora de llegar al puesto de votación. Son varias las tarjetas que se le entregan a los ciudadanos colombianos. Bueno, hay que precisar varias cosas, ¿cierto? Primero que todo, solo se puede sufragar con la cédula de ciudadanía original, amarilla con hologramas. O quien tenga su cédula ya digital puede hacer uso de ella en medio físico y en medio magnético. Esos son los documentos válidos para votar en este momento, es decir, no se puede votar con contraseña. El ciudadano que vaya a ingresar al puesto de votación, obviamente pues se le hará la verificación de que cumpla con este requisito esencial. A manera de recomendación, es importante que no esperen al día de la jornada electoral para que puedan conocer la mesa y el puesto en el que les corresponde votar. Se pueden acercar a la registraduría o pueden verificar en la página web de la registraduría también su mesa y su puesto de votación. Adicional, a unos metros de los puestos de votación se hace la publicación de los formularios E10, que es donde está toda la información de los ciudadanos que están habilitados para votar en cada puesto, y ahí pueden verificar la mesa que les corresponde. Pero también es nuestro deber, al interior de cada puesto, instalar unos puestos de información para que el ciudadano tenga la certeza de la mesa en que debe ejercer su derecho al voto. Es una novedad porque por primera vez están separadas las tarjetas electorales. En el caso de Senado, vamos a tener dos tarjetas electorales, que es Senado Nacional y Senado de Especial. Pero el ciudadano solo puede votar por una circunscripción, es decir, o nacional o la especial, en el caso de Senado. Para el caso de Cámara, los ciudadanos hay tres tarjetas electorales: Cámara Territorial, Cámara Afro y Cámara Indígena. Pero al ciudadano se le deben entregar, el jurado de votación le debe entregar para estas dos corporaciones solo dos tarjetas electorales, es decir, una para Senado y una para Cámara. En cuanto a la consulta para presidente, esa es una tarjeta rogada. ¿Qué quiere decir? Que el jurado de votación, a diferencia de las otras dos tarjetas que les acabo de mencionar, no se la va a entregar al ciudadano, es decir, el ciudadano la tiene que solicitar al jurado de votación. Pero es importante aclarar que por una sola consulta, es decir, vamos a tener tres, pero al ciudadano que lo pida solo se le va a entregar una tarjeta electoral por una de las consultas para presidencia. Sí, lo recordamos porque como está en trámite la revisión del nuevo código electoral, pues que está en revisión en la Corte Constitucional, que ahí se propone pues ampliar la jornada electoral, aclararles que para esta jornada se mantiene el horario, es decir, el horario de votación será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La idea es que aprovechen pues como la mañana o las horas temprano antes de que se cierre la jornada para que puedan ejercer su derecho sin ningún inconveniente, sí, y evitando obviamente pues aglomeraciones en los puestos de votación.
Por Amor a mi Pueblo, así se ha denominado la versión número 40 de las tradicionales fiestas de la papa en el municipio de La Unión, que después de 5 años nuevamente volverán a realizarse en el mes de junio del presente año. El municipio de La Unión, en cabeza de nuestro alcalde Alexander Osorio, venimos liderando el proceso de formulación y organización de las fiestas folclóricas y populares de la papa en la versión 40. Por Amor a mi Pueblo, estamos muy motivados y especialmente que hace 5 años que este estilo de fiestas no se vivía en nuestro municipio, o sea que viene nuevamente un parque techado estilo invernadero, vienen tablados con artistas como Alzate, Giancarlo Centeno, Luisito Muñoz, El Charrito Negro, del Sí, orquestas pues variadas y grupos también musicales de nuestra región y de nuestro municipio. Actividades como la cabalgata, reinado, desfiles y mucho más volverán a ser parte de la programación tradicional que atrae a propios y visitantes. Viene también la cabalgata, viene con esto unas carrozas hermosas que las hacemos en tractor y que van engalanados con el grupo de la comunidad de cada vereda, pero adicionalmente con una reina. Vamos a rescatar esa peña cultural que nos hacía ser reconocidos durante todo el tiempo y adicionalmente unos juegos con callejeros acompañados de formas y de recreación creada por unos tractoristas que son los que mueven la economía de nuestro municipio, rescatando pues que el municipio de La Unión es el municipio de Sudamérica con más tractores. Entonces venimos con un montón de programación variada para el disfrute de propios y visitantes. Esperamos que sea del gusto de todos. Esta es la novena fiesta que organizamos y esperamos volverla a colocar en el nivel que la dejamos hace 5 años como una de las mejores fiestas de Antioquia. La fecha para desarrollar esta programación se tiene estipulada para finales del mes de junio e inicios de julio y donde se invita a comerciantes a participar de ellas. A rescatar estas fiestas folclóricas y populares de la papa, las fechas acordadas y coordinadas para la celebración es desde el 25 de junio hasta el 4 de julio y nuestras fiestas centrales con tablado en el parque va del 1 al 4 de julio. Quedan todos invitados y también los invitamos si quieren tener ventas o estar aquí participando de estas fiestas para que se nos contacten por favor a la empresa de servicios públicos 5561-650. En el corregimiento de Mesopotamia igualmente tendremos el carnavalito, lo vamos a traer nuevamente, es el lugar donde van toda la gente, la Unión se desplaza para allá, en nuestro corregimiento. Queremos halagar a todos sus visitantes con Luisito Muñoz y otros grupos musicales que harán parte de esta hermosa fiesta. Nuevamente el corregimiento de Mesopotamia tendrá programación incluida en el marco de las fiestas de la papa, donde desde ya se anuncia la presentación en tarima de Luisito Muñoz y artistas locales. El padre Tulio Ruiz Rincón, luego de prestar su servicio espiritual por 7 años en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, recibe una carta de la diócesis para realizar una especie de despedida a la comunidad unitense. Esta no es una salida definitiva del sacerdocio, porque el don espiritual perdura hasta el día final de su vida. Bueno, honestamente, en este tiempo tan especial que nos regala el Señor, y siguiendo la obra de Dios a través del Santo Padre, que ha mandado una carta muy especial para todos los sacerdotes que ya tenemos nuestro tiempo de trabajar en las comunidades, y nos da una oportunidad muy linda de que aprendamos a despedirnos. Aprender a despedirse quiere decir aprender a hacer lo que Dios manda a través de la gracia sacramental, a través de la obra benéfica que hace el Señor en cada una de nuestras vidas. En esta parroquia estuve trabajando 7 años y ahora voy a retirarme un poco, no tanto para el descanso, porque para uno descansar tiene que cansarse, y yo no me he cansado, sino que vivo la presencia de Dios en una forma digna y consciente. Además, siguiendo las normas de San Juan Bosco, que dice que las vacaciones son en el cielo, y el cambio de ocupación es la vacación para uno vivir la gloria de Dios. Y estamos hechos para los demás, estamos glorificando y bendiciendo siempre su santo nombre.
Dios nos ha llamado a través del ministerio sacerdotal, a través de la obra benéfica que sigue haciendo el Señor en todos y en cada uno de los sacerdotes, recordando pues lo que dice el Concilio Vaticano II. El sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres para servirle a los hombres. Y yo agregaría un pedacito más. El sacerdote es un hombre pecador, sacado de entre los pecadores para servirle a los pecadores. Por eso estamos en un mundo maravilloso donde la gloria de Dios se perfecciona a través de nuestro criterio y de nuestra obediencia. Porque el que obedece nunca se equivoca. Y estamos acogiendo las palabras de Santa Teresa. Santa Teresa dice que el que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Yo voy a estar unos días por allá, por los lados de la Madera, donde un hermano, y allá voy a estar dándole gloria a mi Dios y haciendo lo que Dios nos manda. No es que uno haya renunciado al sacerdocio, no faltaría más, porque uno es sacerdote eternamente. Y a través de mi sacerdocio yo quiero revivir en la fe para darle sentido a mi vida espiritualmente. Y entonces el señor obispo quiere que esté por los lados de la Madera tratando de ayudar un poquitico a estas personas que lo requieren, que lo necesitan, y obedeciendo a lo que dice el señor a través del señor obispo. O sea que yo me siento muy tranquilo y ya voy a una pastoral un poco más distinta, pero siempre como sacerdote, y así lo terminaré hasta mi muerte. Ahora desarrollará una pastoral diferente desde una zona rural del municipio. Esta es otra misión que el Señor deposita en ese pastor de la iglesia. El padre Tulio nos recuerda que el sacerdocio es de por vida y a pesar de este retiro, él continuará con su servicio sacerdotal y ahora más que nunca seguirá cerca de la comunidad. Un sacerdote tiene que trabajar toda la vida y casi que después de muerto también. ¿Por qué? Porque es una misión muy linda y una vocación. Y vocación es un llamamiento que hace el Señor a los hijos predilectos. Yo me siento un predilecto por el Señor y me siento muy alegre de vivir una historia nueva de acuerdo a lo que mi Dios quiere. Ya llevo 48 años de sacerdote y nunca me he arrepentido de ser sacerdote. La vida del sacerdote es eterna y así como Dios nos llamó, entonces para mí la vida sacerdotal es un eterno presente donde revivo en la historia de la gracia para acumular en mi corazón el amor de Dios y los méritos de Cristo, que sean también para justificarme en esta querida comunidad, que no voy a dejar la comunidad porque la Madera también es parte de esta comunidad. ...8:43 de la mañana... ahí teníamos esta canción, Soñando con el Abuelo Fausto, para disfrutar a esa hora de Sentimientos de mi Tierra, un programa para evocar nuestras raíces, reconocernos más colombianos que nunca. Así que vamos a disfrutar de esa buena música a través de los 1510... Quienes acompañan esta mañana de hoy, Sara Alzate, bajo la dirección del padre José Alveiro Giraldo. Llega por acá Silva y Villalba con este clásico de la música colombiana, Las Acacias. La emisora Voz de la Unión desde hace muy poco cuenta con una voz fresca y joven. La radio, una pasión para Sara, pasión que lleva en su sangre y ahora hace parte del equipo de locutores de esta importante emisora local. Mi nombre es Sara Inés Alzate Valencia, soy locutora en la emisora La Voz de la Unión desde hace 3 meses aproximadamente. Mi pasión es la radio porque nos permite transmitir un sentimiento por medio de un micrófono, es decir, en la televisión a veces es más distinto porque la gente nos está viendo y sabemos que está alegre, que está triste, que está transmitiendo algo, pero en la radio es muy distinto porque nadie te está viendo, simplemente te están escuchando y con ese simple hecho tienen que entender un sentimiento tuyo, lo que quieres transmitir o expresar a través del micrófono. Entonces es un medio muy bonito, me gusta mucho, me llama mucho la atención, ha sido una experiencia demasiado bonita estar aquí. Mi día a día más o menos en la emisora, como cambiamos de horario por lo general en la semana,
Entonces hay días que inicio a las 5 de la mañana con el programa Despierta el Campo, que es un programa que escuchan mucho, sobre todo los campesinos, y es de música guasca. Entonces es muy chévere porque ha sido también una experiencia. Nosotros los jóvenes somos un poco de música más moderna, pero digamos que inmiscuirnos en este tipo de música un poco más de antaño, pues ha sido todo un reto para mí, que lo he disfrutado al máximo. Cada programa tiene un sentido diferente en la emisora y yo creo que nos ha enseñado demasiadas cosas, que sea el momento también para agradecerle el cariño, la amabilidad a todos los oyentes que día a día se comunican con nosotros, nos llaman, quieren solicitar sus canciones, saludar a sus seres queridos y demuestran el cariño que uno también les tiene a través de ese micrófono, porque uno directamente les está hablando a ellos. Entonces ha sido una experiencia muy bonita este tema de la radio. Quiero seguir aprendiendo, seguir comunicando, y qué rico que ustedes estén ahí conectados siempre con nosotros. Como en todas las emisoras, un locutor se hace gracias al oyente, el cual es el encargado de posicionar cada emisora. Un sueño con muchas experiencias y con mucho aprendizaje, lo que le permite a Sara crecer como persona y como profesional. Yo me imaginé trabajando en la radio en un futuro muy cercano, la verdad. Gracias al padre Albeiro llegué a la emisora La Voz de la Unión, que sea esta también la oportunidad para agradecerle a él, a todo el equipo de trabajo que me han brindado su cariño, su apoyo. Ha sido, como lo dije, una experiencia demasiado bonita. Quiero seguir aprendiendo. Yo hice una técnica en comunicaciones para radio y televisión. Quiero hacer la carrera profesional en comunicaciones y periodismo. Entonces ha sido este ámbito, pues, laboral, un espacio de crecimiento también para mi profesión y para mi pasión, que es lo que amo, las comunicaciones, y en este momento sobre todo la radio. Cuando empecé la radio ha sido complicado, sobre todo el manejo técnico. Entonces a veces es muy charro porque vamos a hacer un manejo, digamos, de la consola y se le olvidan a uno, digamos, términos a la hora de manejar los equipos, o también a la hora de hacer locución. A veces es complicado poner un tema de conversación con los oyentes, por lo mismo, porque no nos estamos viendo. Entonces ha sido muy chévere día a día mirar en, bueno, qué es lo que voy a decir hoy, de qué vamos a hablar, y un tema en específico para que podamos interactuar también con los oyentes. Esta es una labor que deja demasiados retos, pero gracias a la experiencia que se obtiene al pasar de los días y a la vez de estar detrás del micrófono, se puede sortear cada dificultad de la mejor manera para llegarle con un buen producto al consumidor final, como es el oyente. El programa que más me gusta y que ha sido todo un reto para nosotros aquí en la emisora ha sido el Desparche Juvenil, que se realiza los jueves de 8 a 10 de la noche. Es un espacio nuevo en nuestra emisora y para llegarle a otro tipo de público. Entonces ha sido un reto para todos el empezar a inmiscuirnos también en ese tema del reggaetón, del pop, del rock en español, que es música, digamos, más juvenil. Entonces ha sido un espacio chévere de crecimiento para todos, porque nos hemos sentado, nos hemos reunido a evaluar qué es lo que queremos hacer, sobre todo en ese programa, y han salido resultados muy bonitos. Yo creo que se ha cumplido con el objetivo. Yo le digo a las mujeres en el día de hoy, 8 de marzo, que son unas luchadoras, que siempre se la han rebuscado, por decirlo de alguna manera, para cumplir sus sueños, que han hecho lo que está dentro de sus posibilidades, y es la invitación en este momento para que sigan cumpliendo sus sueños. En la vida siempre van a haber obstáculos, pequeños, grandes, de todo tipo, pero que esa fortaleza que tenemos como mujeres nos ayude a seguir cada día adelante y a ser una muestra y un ejemplo para los demás, porque esa valentía no la tiene cualquiera, la tiene la mujer, y es de resaltar en este momento. Así que sigan cumpliendo sus sueños, sueñen en grande, porque tenemos las capacidades y las posibilidades para hacerlo todo posible. Salva tu vida en la vía. 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 Salva tu vida en la vía.
Salva tu vida en la vía. Salva tu vida en la vía. Salva tu vida en la vía. Respeta las normas de tránsito. El domingo 13 de marzo, el jurado de votación te entregará la tarjeta electoral de la circunscripción de tu preferencia. Para Senado, deberás escoger una tarjeta entre la circunscripción nacional o indígena. Para Cámara, podrás escoger una tarjeta entre circunscripción territorial, indígena o afrodescendiente. Y en los territorios en los que corresponda, recibirás la tarjeta de la circunscripción transitoria especial de paz. Si quieres votar por una consulta interpartidista, deberás solicitar la tarjeta electoral al jurado de votación. Somos la Registraduría del Siglo XXI, garantes de la democracia. Luis Hernández es un artista de la música vallenata, un cantante con un importante recorrido y que ha pasado por algunas de las orquestas más importantes del país. Aún la amo, es el tema musical que hoy promociona en Uninoticias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Hernández, artista de la música vallenata, y bueno, y en compañía de Kevin Pérez, que es mi acordeonista, lo queremos saludar a todos de una manera muy, muy especial. Y bueno, nada, contarles un poquito de mi carrera, de mi trayectoria en la música vallenata. Luis Hernández inicia su carrera musical como corista de diferentes agrupaciones, como el Binomio de Oro de América, con Giancarlo Centeno en su momento, con los Gigantes del Vallenato, con Ever Vargas, con el gran Jesús Manuel Estrada. También tuve la oportunidad de grabar e iniciar con estas grandes agrupaciones. Luego Luis Hernández empieza a ser vocalista principal de los Inquietos del Vallenato. Allí estuve alrededor de 3 años y medio, donde fue un tiempo de mucho aprendizaje, tanto personal como musical. Y nada, eso me sirvió muchísimo para ahora seguir mi carrera, como solista. Bueno, estamos promocionando una canción nueva que se titula Aún la amo, que es una canción bonita, romántica, de despecho, corta vena, como mucha gente lo llama así, el vallenato romántico. Es una canción que la grabé en la ciudad de Medellín, y bueno, por eso estamos aquí en el Oriente promocionando esta nueva canción de Luis Hernández, Aún la amo. Porque la quiero en mi vida, la anhela mi alma, la quiero, la espero, la extraño y me hace falta. Compañero, deme un trago que nos sale de mi mente. Compañero, deme un trago que ya aún está presente. Es que todavía la amo y no sé cómo explicarle que me muero por sus besos, aunque sé que soy culpable. Compañero, deme un trago que no sale de mi mente. Compañero, deme un trago que ya aún está presente. Sí, claro que sí. Normalmente uno siempre hereda, digamos, esos dones y esas facultades musicales siempre del abuelo, del papá. En este caso yo lo heredo de mi abuelo tocaba el acordeón, entonces de ahí viene la vena musical. Claro que sí, bueno, Luis Hernández, en YouTube pueden encontrar diferentes canciones, diferentes sencillos que ya hemos hecho. Olvidarme de ti es una canción muy bonita que hice al lado de Los Inquietos. También está No te creas tan importante, de Luis Hernández. Y nada, ahora, como les decía, estamos poniéndole toda la energía, todo el ánimo a esta canción nueva que se titula Aún la amo. Claro que sí, bueno, vamos a cantarle un pedacito de Aún la amo en vivo, pero sé que van a estar viendo el video oficial porque ya tiene video en YouTube. Entonces, Aún la amo dice así. Otro día que veo un amanecer sin tus caricias. Otro día que se abren mis ojos sin ver tu sonrisa. Compañero, deme un trago que no sale de mi mente. Compañero, deme un trago que ya aún está presente. Es que todavía la amo y no sé cómo explicarle que me muero por sus besos, aunque sé que soy. Compañero, deme un trago que no sale de mi mente. Compañero, deme un trago que ya aún está presente. Es que todavía la amo y no sé cómo explicarle que me muero por sus besos, aunque sé que soy culpable. Y
Este artista antioqueño, quien lleva en su sangre la herencia musical de su abuelo, hoy en día tiene su propia agrupación. 10 músicos acompañan a Luis Hernández cuando se presenta en tarima. También puede encontrar su música en las diferentes redes sociales. Bueno, claro que sí, Luis Hernández es nacido en el Urabá antioqueño, en Turbo. Pero bueno, él, como te decía ahorita, la vena musical viene de Montería, de la costa. Mi papá es de la ciudad de Montería, del departamento de Córdoba. Entonces ahí está como esa mezcla entre Antioquia y Córdoba. Y esa fusión, bueno, mire, nació este humilde servidor, Luis Hernández, donde crece con esta vena musical. Bueno, nosotros somos en tarima aproximadamente 10 personas, la banda completa, toda la agrupación, que se compone por el acordeón, la caja, la guacharaca, el bajo, la guitarra, el piano. Toda la agrupación completa es la que siempre está en tarima con Luis Hernández. Hoy porque estamos, bueno, promocionando, y me traes a mi compañero Kevin para que me acompañe a todas las entrevistas. Claro que sí, en las redes sociales me pueden conseguir, me pueden encontrar como Luis Hernández Vallenato en Instagram. En Facebook, Luis Hernández. En YouTube, Luis Hernández. En todas las redes sociales. Bueno, quiero invitar a todos los televidentes a que estén ahí pegados de Uninoticias para que nos vean, para que puedan disfrutar de nuestra música con Luis Hernández en todas las redes sociales. Otro día que veo un amanecer sin tus caricias. Otro día que se abren mis ojos sin ver tu sonrisa. Y en el camino del sendero más lejano me imagino caminando, agarrado de tu mano. Vuelvo y pienso y asimilo tristemente que son cosas del pasado, porque no estás a mi lado. Proyecto Pajareando en las Alturas le trae importantes invitaciones a los amantes de la fauna silvestre, concurso de fotografía y avistamiento de aves, una interesante actividad para conocer un poco más sobre la vida de las aves. Hola a todos y todas, mi nombre es Camila Orozco Bernal y hago parte del proyecto Pajareando en las Alturas. Para quienes no hayan escuchado, nosotros somos una iniciativa que promueve la conservación, la clasificación y el avistamiento de aves en el municipio de La Unión, Antioquia. El día de hoy les traemos dos invitaciones muy especiales de dos eventos que estaremos realizando en el mes de marzo. El primero es un concurso de fotografía que estamos promoviendo con la ayuda de la Reserva Natural Salto del Boy del municipio de Abejorral. Entonces los invitamos para que, si tienen fotos profesionales o también con el celular de cualquier ave que hayan visto en el municipio de La Unión, se animen a enviarnos sus fotografías y las estaremos recibiendo pues con mucho agrado. El concurso se llevará a cabo, la premiación del concurso se llevará a cabo el 19 de marzo, entonces los invito para que participen. El concurso se llama Plumas y Paisajes y toda la información al respecto está en nuestras redes sociales de Pajareando en las Alturas. Si tienen alguna fotografía que quieran enviar, la pueden enviar tanto al número de WhatsApp 310-690-4741 como al correo electrónico corozcob@unal.edu.co. La segunda invitación que les traemos es para que hagan parte del primer festival de avistamiento de aves Pajareando en las Alturas, que se llevará a cabo en el municipio los días 18, 19 y 20 de marzo. Tendremos actividades académicas con avistadores profesionales, con ornitólogos, bueno, para que aprendamos mucho de todo este tema de las aves. Y también tendremos algunas salidas a campo a varios de los senderos que ya tenemos un poco identificados acá en el municipio, como son las Brisas y el Morro Peñas y la Chascarala. Entonces están muy invitados. Próximamente tendremos todos los links para que se registren y nos acompañen en esta experiencia. Este proyecto trabaja por la conservación de las diferentes especies de aves que habitan nuestro ambiente. Una interesante actividad que anima a estar más en contacto con esos pequeños seres emplumados. Nuestro principal objetivo desde Pajareando en las Alturas es la conservación de las aves por diferentes medios. El primero es la promoción del avistamiento de aves, que nos animemos a volver a salir a todos estos espacios que a veces nos da pereza o pensamos pues que es una cuestión de mucho ejercicio, lo que sea, pero que intentemos pues que con esta modalidad revivamos estos senderos y aprendamos mucho de todas sus riquezas. Lo segundo que queremos es que esto se vuelva, digamos, una construcción con la comunidad,
y entonces que sea el mismo, pues la misma gente de acá del municipio quien haga parte de todas estas iniciativas, que se animen a participar de todos estos procesos de divulgación y que se animen pues a salir con nosotros a las pajareadas, que es digamos la mejor manera de ponernos pues en contacto con estos seres tan especiales. Cada día crece más el interés por el conocimiento de los pájaros, gracias a que se abre este tipo de espacios de avistamiento de aves, lo que permite también un contacto directo con la naturaleza. Bueno, Pajareando en las Alturas es una iniciativa que nace hace aproximadamente 2 años acá en el municipio y nace como con la intención de ir identificando un poco qué aves tenemos, también por un gusto personal de algunos miembros del equipo por el avistamiento de aves y por la fotografía, pero digamos pues que se ha vuelto una experiencia muy chévere en la que ya ha entrado a participar más activamente la comunidad. Hemos encontrado un interés muy especial de parte de los niños que en este momento pues son habitantes de nuestras veredas, y hemos encontrado también pues como un gusto muy particular por ellos al avistamiento de aves. Entonces es una de esas cosas en las que queremos centrarnos bastante para que podamos construir desde estos espacios pues un mejor futuro en temas de conservación para el municipio. No, el concurso está abierto para cualquier fotografía, el único requisito es que sea un ave y que la hayan tomado, bien sea acá en el municipio de La Unión o puede ser también una fotografía tomada en la Reserva Salto del Buey, ya que ellos son los patrocinadores del concurso. Puede ser una fotografía tomada con el celular, puede estar desenfocada. Nosotros queremos que esto se vuelva un ejercicio de ciencia ciudadana que construyamos juntos y que tengamos la oportunidad de ver qué aves están viendo ustedes desde sus casas, desde sus espacios, y que nosotros también podamos colectivamente crecer en este conocimiento de las aves del municipio. Entonces en realidad queremos pues que haya la mayor participación posible, y en este sentido todas las fotos son muy bienvenidas a participar. El campo se ve engalanado por la delicadeza y una sonrisa de la mujer. Estas personas del género femenino trabajan diariamente para lograr el sustento y suplir así las necesidades de sus hogares. En este mes especialmente destacamos la labor de estas mujeres, las cuales permiten que el campo y la economía crezcan cada día más. Soy Erika Daniela y desde muy joven laboro en el campo. Actualmente trabajo en esta fresera, de lo cual me siento muy orgullosa. Cogerla, o sea, si se coge, siempre la más madurita, que sea más de la mitad madura. Entonces, si es muy pintona, no se deja para la próxima cogida, y ya las llevan a la sala y allá las descogen por de la más pequeña a la más grande. ¿Qué consejo les doy? No, pues que sigan, que no se dejen opacar por nada, que las mujeres también somos berracas para trabajar en el campo. Eso sí, que siga. Normalmente nosotros empezamos a las 6:30, aunque hay muchos que llegan a las 6, pues sí. Hay unos que estudian, entonces se van más tempranito. Y pues uno aquí sabe a qué hora se entra, pero no sabe a qué hora sale. Pues sí. Normalmente son 6 lotes en toda la fresera. Normalmente toca coger día 2. Un lunes se cogen 2, el martes otros 2, y el miércoles otros 2, y el jueves se vuelve empieza con la misma tonga. Invita a todas las mujeres a seguir trabajando por nuestras comunidades, porque si nosotros nos empoderamos, el mundo será mejor. Un feliz día a todas las mujeres campesinas. Las dificultades que ha vivido nuestro país vecino de Venezuela obligó a muchas personas a buscar nuevos rumbos. A La Unión llegaron varios hermanos venezolanos, los cuales se han adaptado a nuestro medio y han tenido la oportunidad de compartir diferentes experiencias. Una de estas historias se encuentra en uno de los restaurantes del municipio. Bueno, la experiencia acá en Colombia ha sido muy buena, ha sido favorable. Llegué acá al municipio de La Unión por unas amistades que me recibieron. La gente de acá del pueblo de La Unión ha sido muy receptiva, muy colaboradora, muy gentil con nosotros. Acá al restaurante llegué, bueno, eso fue exactamente un día jueves, estábamos buscando trabajo y llegamos acá a pedirle a la señora Selmira, muy gentilmente nos atendió y nos dio la oportunidad. Ya tengo 3 años, lo que llevo de estar acá en el pueblo de La Unión lo tengo trabajando acá en el restaurante. La experiencia ha sido muy buena, primera vez que trabajo en un restaurante, porque en Venezuela nunca había trabajado en un restaurante, sinceramente, pero ha sido como escalando.
y hoy en día soy la encargada del restaurante. Me ha ido muy bien, gracias a mi Dios y a la Virgen, y aprendiendo cada día más de la gente, de la atención y de dando lo mejor de uno mismo para el público. Su responsabilidad la obliga a iniciar sus labores desde muy tempranas horas del día. Para ella y para el municipio es una experiencia muy positiva. Sus labores terminan ya muy entrada la noche con la tranquilidad de su deber cumplido. Llego, me levanto temprano, 6:30, abrimos el restaurante a las 8 de la mañana, comenzamos a prestarle la atención al público a las 8, muchas veces me quedo hasta el cierre o salgo, termina mi turno 4:05 de la tarde. Prestamos el servicio de manera tanto de desayuno, almuerzo, la parte de heladería, cafetería y cena. Prestamos también servicio de corresponsal de PAC. ¿Qué más te puedo decir? No, y todo lo referido con la atención al cliente. La invitación es para todo el pueblo de La Unión y gente turista que nos acompaña mucho lo que es el fin de semana y días festivos. La atención del fin de semana, lo del día sábado, es a partir de las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Dependiendo si tenemos cliente, pues se extiende más el horario. El día domingo comenzamos a laborar desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. La invitación es para que nos acompañe, asista. Aparte de tener menú del día, también prestamos servicios de comida a la carta, tamales y el famoso empapado, que ha sido muy reconocido acá en el pueblo y también muy vendido. Ella tiene sus propios sueños, que quizás algún día se le harán realidad, porque estos sueños se cumplen a aquellas personas que luchan incansablemente en busca de sus metas. Bueno, con un Dios primeramente, si se arregla Venezuela, regresarme a Venezuela. Ese es mi sueño futuro. A todas las mujeres luchadoras, emprendedoras, que damos el día a día para salir adelante, para luchar por los sueños y metas que tenemos a futuro. Lázaro es un cariñoso felino de aproximadamente 2 años de edad. Fue encontrado y rescatado de las garras de la muerte por un grupo de héroes y heroínas estudiantes del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, sector San Cayetano del municipio de La Ceja. Lo encontraron intoxicado al parecer por manos criminales, de aquellos que se aprovechan de estos seres indefensos, pero también intervino Manuela Restrepo, una profesional que acudió y desinteresadamente para darle una nueva oportunidad a este menino. Este pequeño padece una enfermedad, pero con el cariño y el amor de aquel que lo quiera adoptar, pueden disfrutar de él por muchos años y con calidad de vida. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero presentar a Lázaro, que es un hermoso gato divino, muy tierno, el cual fue rescatado por los estudiantes del grado 10 del Colegio Monseñor del barrio San Cayetano. Resulta que Lázaro se le encontraron unas pésimas condiciones, estaba intoxicado, desnutrido, lleno de pulgas. Entonces yo soy médica veterinaria, ellos me llamaron para brindarle la atención inicial. Se hospitalizó el gato, se recuperó. Es una labor muy muy linda que hicieron los muchachos y a la cual yo me siento muy contenta y quiero que de verdad todos le apoyemos a estos muchachos buscándole un hermoso hogar a Lázaro. Él es un gatico, se le hicieron exámenes de sangre y se descubrió que tiene sida felino. El sida felino es un virus altamente transmitible entre los gatos, no afecta ni a las personas ni a los perros, que lo que hace es que causa inmunodeficiencia. Pero esto no le afecta para nada su calidad de vida. Si lo tienen en muy buenas condiciones, si no lo juntan con otros gatos, él puede ir en perfecto estado. Si de pronto tú le quieres dar un hogar a Lázaro para que conozca y sepa qué es el amor y no vuelva a sufrir las condiciones de abandono en las que fue encontrado, de verdad sería un favor y una obra muy muy grande para él. Como les estaba diciendo ahorita, si le quieres brindar un hogar, lo único que debes de hacer es darle muy buena alimentación,
unos estimulantes del sistema inmune y procurar que no salga para la calle porque es un riesgo para él y para otros gatos. Entonces, ojalá que entre todos unamos fuerzas y le encontremos el hogar más lindo para Lázaro, para que pueda estar muy bien, muy tranquilo. Darle una oportunidad y un hogar a Lázaro es también darse la oportunidad de disfrutar del cariño y gozar de las travesuras de un amigo peludo. Este pequeño felino necesita de tu apoyo, de tu cariño y de tu amor. Adóptalo. Lázaro te necesita. Si estás interesado en darle un hermoso hogar a Lázaro lleno de mucho amor, te vamos a dejar los números de contacto. Y de todas maneras, si tienes alguna duda en cómo es la tenencia de un gatico de estos, también nos puedes preguntar y todo te lo vamos a resolver. Lo importante es que Lázaro encuentre un hogar y una familia que lo ame mucho y que esté muy bien por mucho tiempo, porque Lázaro tiene todo para vivir muy bien. Quien como Dios, nadie como Dios, reciban un saludo en los corazones de Jesús y de María. Hoy les voy a compartir un santo muy especial llamado San Juan de Dios. Este santo nació el 8 de marzo de 1945. Nació en portugués. A la edad de 8 añitos, él dejó su familia y él se fue a cuidar ovejas. También él estuvo en la guerra con los españoles y también él estuvo vendiendo libros en la ciudad de Granada. Allí en la ciudad de Granada, él se instaló en las puertas de una iglesia y vendía los libros santos. Un día escuchó que llegaba un hombre santo llamado San Juan de Ávila, llegaba a predicar en la ermita. Entonces él lo escuchó y cuando él comenzó la prédica, San Juan de Dios cayó en el suelo de rodillas gritando: misericordia, misericordia, que soy un pecador. San Juan de Ávila se le acercó, habló con él, le perdonó sus pecados. Pero San Juan de Dios se puso por penitencia que él se iba a hacer el loco y que iba a andar por todas las calles. Los niños le tiraban piedras, los adultos lo golpeaban, entonces a él lo tuvieron que llevar a un hospital de salud mental. Allí él veía cómo maltrataban a todos los enfermitos, incluso a él lo maltrataron mucho, pero él nunca se quejó. San Juan de Ávila se dio cuenta que estaba allí y fue a hablar con él y entonces le dijo de que esta no era la forma de él demostrarle fe a Dios, de que va haciéndose loco, de que si quería hacerlo, que me utilizara la razón y que tratara con mucho amor a los más enfermitos y a las personas que tanto lo necesitaban. Así fue como San Juan de Dios fundó su primer hospital. Él alquiló una casita vieja y recogió a todos los enfermitos de la calle, a los niños, los mendigos, los enfermos de la mente y del cuerpo. Entonces él allí hacía el oficio de ser enfermero, cocinero, él arreglaba la casa y por las tardes salía con una ollita a conseguir comidita para todos los enfermos. Resulta que llegaba por ahí a medianoche, hacía aseo y dormía casi cuando ya estaba amaneciendo. Él dormía un par de horitas debajo de una escalera y luego comenzaba su día otra vez a hacer su mismo oficio. San Juan de Dios, cuando él salía a la calle, él siempre se cambiaba su ropita por la de los mendigos y llegaba siempre a la casa con la ropa sucia, rasgadita. Entonces un día el obispo de Tuy le dijo que le iba a dar una
túnica negra, pero que no podía cambiarla. Incluso hoy en día esa túnica es el hábito que utilizan los hermanos de San Juan de Dios. A San Juan de Dios le cayeron pues algunas enfermedades, a él le dio artritis, neumonía, él se enfermó muchísimo. Incluso una señora se lo llevó para la casita cuando él ya estaba demasiado enfermo, y que para tratar de curarlo, pero ya fue imposible porque él tenía ya la enfermedad pues muy avanzada. Entonces San Juan de Dios sintió pues el día que iba a morir. Él se bajó de la camita, se arrodilló y cogió un crucifijo en las manos, y ese día le dijo: Jesús, Jesús, me encomiendo en tus manos, y murió. Y así lo encontraron, muerto, arrodillado y con un crucifijo en la manito. Este es un gran santo que nos enseña el amor a los pobres, que primero tenemos que sanar el alma antes que el cuerpo, y que tenemos que darle amor y mucho amor, como el Señor nos ha enseñado. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. San Juan de Dios ruega por nosotros. Pablo Rose es un joven artista del género urbano, el cual tiene algunas raíces y un sentimiento especial por el municipio de La Unión. El artista hoy nos presenta su más reciente trabajo musical. Se trata del tema No Quiere Nada, el cual grabó con su amigo y compañero Joelsa, artista antioqueño. Hey, hola mi gente, ¿cómo están todos? De nuevo por aquí, te lo dice Pablo Rose. Y bueno, la invitación es esta vez para que vayan a escuchar mi nuevo tema que se llama No Quiere Nada, junto a Joelsa, artista acá de la ciudad de Medellín, y sé que les va a gustar demasiado. Bueno, me contaban que querían saber cómo fue ese junte, cómo fue esa producción, todo. Todo comenzó en la casa de Joelsa. Estábamos como, hey, parce, vamos a hacer un tema. Ese día se dio la química excelente. Empezamos como a hacer la idea, se la mostramos al productor al otro día, Saúl Beat. Él inició como la idea, le gustó todo. Empezamos como, hey, bueno, me gusta más como un perreíto, eso, algo de amor, desamor. No, hagamos esto así. Bueno, fluyó todo el tema excelente. De ahí como que le mostramos la idea a un audiovisual, el Kim, de la ciudad de Barranquilla, muy duro. Él le gustó el tema demasiado. Y se fueron como sumando más gente, se fueron sumando del estudio acá de New Quality también otro productor, Skytrax, también Gamhide. Y bueno, empezamos como con la idea, a desarrollarla todo. Hicimos la producción, empezamos a conseguir todo poco a poco, como que, hey, las luces, las modelos, el arte. Entonces todo como que fue realidad, todo lo hicimos, fluyó de la mejor manera, gracias a que teníamos una, mejor dicho, un equipo brutal, tanto en la producción audiovisual como en la producción musical. Yo soy Joelsa, con Pablo Rose. Ella no quiere amor, de eso no quiere nada. Sola se la pasa mejor, quiere pasarla bien todos los fines de semana. Ey. Y bueno, como les digo, por ahora los invito, ya están todas las plataformas digitales, espero les guste demasiado. Te lo dice Pablo Rose. Lo publica en sus redes, fanático a lo que haces. Sé que estás bien dura, pero no te pases, parce. Sé que estás bien dura, pero no te pases, parce. Ese culo tiene clase. Me gusta esa carita tuya angelical, pero por dentro eres mala y te gusta perrear. En la discoteca la más fenomenal, me encanta Buenos Aires y Aranjuez pa' parchar. Me gusta esa carita tuya angelical, pero por dentro eres mala y te gusta perrear. En la discoteca la más fenomenal, me encanta Buenos Aires y Aranjuez pa' parchar. Ey. Y otra vez yo comencé, te lo dice Pablo Rose. Eso es Saúl Beat, baby, el amazónico. Skytrax, New Quality, la perla, perla en la casa. Dímelo Gunhai, pa' la NASA, yo Elsa. Pásate, 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 pásate a vivir a lo tuyo.